Hola amigos de Cuba y el mundo, yo soy Karen Caballero. Les saludo y agradezco como siempre mucho su compañía. El régimen de La Habana, desde que en 1959 impuso sus políticas antidemocráticas y de terror y hasta la actualidad, continúa reprimiendo de diferentes maneras a aquellos ciudadanos que contradigan los postulados de la revolución socialista, que no obedezcan las órdenes arbitrarias del Partido Comunista. Y sobre todo contra aquellos que se atrevan, en medio de un Estado totalitario, a disentir y denunciar públicamente cualquier situación violatoria de los derechos humanos que ocurra en la isla, que como ya sabemos, son muchas y cotidianas. Los mecanismos represivos que utiliza el régimen castrista van desde golpizas y torturas físicas y psicológicas hasta fuertes amenazas de muerte, algunas de ellas cumplidas. Y por supuesto, las expulsiones de los centros de trabajo, que para quienes no lo sepan, casi todos estos centros de trabajo, pues están en manos del Estado totalitario. Un Estado que viola todos los días derechos y libertades que son inmanentes a las personas. Esta semana, la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola fue expulsada del centro docente donde trabajaba impartiendo clases y realizando investigaciones desde hace más de 2 décadas. Radio y Televisión Martí, ante la noticia, contactó con la profesora de Historia del Diseño, que es además activista de derechos humanos, y aseguró que su expulsión respondía a motivos políticos. Omara, quien reconoce que su vida la ha dedicado a la academia, dijo textualmente: "Me quedo en la calle sin salario y además truncan una parte de mi vida muy importante, que es la enseñanza. Han fabricado un informe falso que ha sido corroborado, como dijeron ellos al inicio de la reunión, por los directivos de la Universidad de La Habana". Es importante mencionar que Omara es hermana del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, expulsado de la Universidad de La Habana en el año 2015 y condenado a 1 año de prisión en 2017 tras denunciar por corrupción a las autoridades de Viñales, donde lleva adelante un proyecto ecológico. En ese momento, el nombre de Omara saltó a la luz pública internacional por el activismo de su hermano, quien además de exponer públicamente ideas y posiciones contrarias a las de las autoridades gubernamentales de la isla, también hizo una huelga de hambre pidiendo se le suministraran a su hermana, Omara, medicamentos para el cáncer que padece. En el momento más álgido de la arremetida del régimen contra el doctor en ciencias biológicas, el senador cubano-americano Marco Rubio advirtió: "Urquiola se ha convertido en el nuevo objetivo del régimen cubano. Una vez más, el régimen trata de silenciar a sus opositores encarcelándolos injustamente". Ahora, con la expulsión que le han hecho, Omara expresó su intención de establecer una demanda legal, pues considera que lo ocurrido es un ensañamiento contra una familia cubana de profesionales que se ha decidido a hablar y no aguantar el régimen de abuso. Todo esto es una muestra más de que el castrismo es un mal que no entiende de fronteras cuando se trata de condenar a quienes no bajan la cabeza ante sus actos violatorios, ante la amenaza, ante el odio y el miedo, que no son más que enemigos eternos de la libertad. Y hoy tengo el placer de poder conversar desde La Habana con la profesora Omara Ruiz Urquiola, quien está acompañada de otros amigos y colegas que también pues se encuentran con ella. Ellos son Óscar Casanella y Adonis Milán. Y aquí en el estudio me acompaña un gran periodista, colega, qué gusto. Amigo. Amigo, por supuesto que sí, eso es lo primero. José Antonio Évora, muchas gracias, quien también fue expulsado en el año 89 del periódico Juventud Rebelde. Luego nos cuentas tu historia y nos das tu opinión de esto que está ocurriendo ahora con Omara, que no es el primer caso, por supuesto, de profesionales que han hecho una labor profesional impecable, pero así todo, son expulsados de sus centros de trabajo por el simple hecho de pensar diferente a la dictadura cubana y expresarlo. Omara Ruiz Urquiola, bienvenida, y por supuesto a Adonis y a Óscar, quienes también fueron expulsados de sus centros de trabajo en su momento, y por supuesto que hablaremos con ellos también durante este programa. Omara, cuéntame qué pasó, cómo te enteras de esta arbitraria expulsión y qué motivos te dan ellos para expulsarte de esta forma de tu centro de trabajo. Buenas tardes, Karen. Muchísimas gracias a Martí por la cobertura y el respaldo siempre. Yo fui citada el jueves pasado para una reunión que ocurrió ayer, una reunión extraordinaria, en plenas vacaciones. Éramos un grupo de profesores
Habían profesores mayores, profesores de asignaturas auxiliares como educación física, como inglés, que no debería de ser auxiliar, pero bueno, en el nuevo proyecto docente que lleva las carreras a 4 años, inglés ha ido perdiendo horas hasta que prácticamente es inexistente. En fin, a esos profesores mayores en su mayoría y tal, y a mí, la única profesora con un currículum cercano a la especialidad, a lo que se dedica el Instituto de Diseño, era yo. A todos se nos comunica, se hace un pase de lista y que todos vamos a quedar excedentes, porque nosotros teníamos o baja carga docente o no cumplíamos con requisitos de investigación, etcétera, etcétera. Cuando yo oí aquello, levanté la mano, dejé que terminara de hablar el director y levanté la mano y le dije que bueno, que me sentía fuera de lugar, porque yo cumplía con todos los requisitos que globalmente le había dicho. Entonces, él fue desglosando punto por punto, yo se lo fui rebatiendo, incluso él no estaba informado y me acusa de no haber ido al Congreso de Diseño. Yo estuve en mi ponencia, yo fui autora principal de esa ponencia, junto con mi jefa de disciplina, que fue coautora. Es nuestro proyecto de libro de texto en el que estamos trabajando hace muchos años. Ahora, disculpa que te interrumpa un segundo, pero tengo entendido que ni siquiera tu jefa de disciplina estaba ahí. No, mi jefa de disciplina, de hecho, me acaba de llamar por teléfono, mi jefa de disciplina todavía no lo puede creer. Ya tuve la constatación a partir de lo que replicó, publicó en Facebook mi jefa de departamento, que es una persona igual completamente ajena al mundo del diseño, es una graduada de psicología, de pedagogía, especialidad en psicología, y ya tuve la constatación de que ella es quien elabora este informe fraudulento que deja fuera mi contenido de trabajo. Por eso es que mi jefa de disciplina no es invitada. Mi jefa de disciplina hubiera dicho que, evidentemente, ese informe es falso. Mi jefa de disciplina es la persona que rige mi actividad investigativa, que además es la que participa conmigo de la distribución de la carga docente, porque somos las dos especialistas en historia del diseño, que somos plantilla. Entonces, mi jefa de departamento está enterada de todo eso, de mi carga docente, de mi actividad investigativa. A ella se le pasan los reportes. A mí se me llamó la atención que el día 19 ella nos cita para una reunión para hablar de estos puntos y no se habló de estos puntos. O sea, nosotras, tanto la jefa de disciplina como yo, nos quedamos porque no se habló de el objetivo para el que fuimos citadas. Y además, ella incluso manifiesta en esta reunión un total silencio. Cuando yo le iba rebatiendo al director que no había estado en el evento físicamente, mi trabajo sí, pero yo no, porque yo estaba enferma de Zika, no podía salir a la calle. Ella bajó la cabeza. Cuando yo le manifesté que pertenecía a una línea de investigación con mi jefa de disciplina, de línea de investigación que él dirige, él no estaba enterado, ella lo sabe y también bajó la cabeza. Ahora, Omara, tu labor profesional durante todos estos años ha sido impecable. Tú padeces de un cáncer contra el que has luchado todos estos años y ni así, estando enferma muchas veces, bueno, pues has faltado, ni tu trabajo se ha visto afectado. Eso lo sabemos todos y la prueba es los resultados de tu trabajo durante todos estos años. Quiero decir que además eres una de las dos profesoras a las que se les otorgó la Tiza de Oro, que es un galardón que imponen los alumnos a la dedicación de sus maestros. ¿Qué han dicho tus alumnos frente a esta arbitraria expulsión? Bueno, cuando ya yo tenía prácticamente decidido, vine para la casa y a pesar de que le dije a esa gente de que yo no iba de que yo iba a dar la pelea, ¿no? Cuando venía en el camino, realmente yo estoy cansada y claro, son varios años ya de persecución. Entonces yo lo que le dije a ellos de que iban, por supuesto, a comunicarse conmigo a partir de ahora a través de abogados. Después en el camino yo me lo repensé, pero es que han pasado las horas y cuando yo he visto el nivel de respuesta de mis estudiantes y además he corroborado que no solamente son esos tres directivos, sino mi propia jefa de departamento, ya es un hecho que fue ella quien adulteró el informe de mi contenido de trabajo, verdaderamente yo no puedo dejar eso así. O sea, es demasiada componenda, es demasiada corruptela, demasiada manipulación y están mis alumnos. O sea, lo que sí me mantiene en la decisión de dar la batalla legal, que sé que está perdida de antemano, porque cuando veo a una jefa de departamento que supuestamente me respaldaba y que es capaz de adulterar la información, sé que estoy perdida. O sea, desde el punto legal, entre comillas, estoy perdida. Pero no, están no está mis alumnos perdida. Y por una cuestión de principio,
se lo debo a mis alumnos. Mi jefa de disciplina me llamó, te decía ahorita, y mi jefa de disciplina, que no fue citada a la reunión, era mi anterior jefa de departamento, es una persona, es la otra especialista en historia del diseño, es la persona que rige mi investigación directamente, desde el punto de vista investigativo y desde el punto de vista docente, es mi inmediata superior. Y ella está horrorizada, está sorprendida, ella no lo puede creer. Y me manifestó que si es llamada a cualquier instancia, va a decir única y exclusivamente la realidad de mi trabajo, o sea, nada más que eso. Ahora, obviamente son motivos políticos los que han impulsado esta expulsión, ¿no? Claro, lo que ellos hacen es, en el caso mío, no lo dicen abiertamente, como le ha pasado a otras tantas personas, pero en el caso mío en particular no lo hacen así. Y entonces citan a otros pobres infelices, la mayoría personas muy mayores, contratados después de haberse jubilado, de asignaturas que son completamente distantes de lo medular del diseño en el Instituto de Diseño. Yo me sentí, y lo dije, completamente fuera de contexto. Citan a esas otras personas para hacer ver que yo estoy dentro de un grupo. Es absurdo porque yo soy plantilla, yo soy fija, y en mi departamento hay contratados. Solamente sumando esa carga de contratados, una plantilla que incluso se aceptó hace 2 meses, también eso tiene que ver con este plan orquestado con la jefa de departamento. Si tú sabes que hay una reestructuración, ¿cómo vas a aceptar una plantilla de alguien que no sabe nada de diseño? De hecho, se me pidió que a partir de septiembre se me había pedido yo la asesorara, porque ella no puede empezar a dar clases de historia del diseño de la nada, no es especialista. Y entonces, de momento se me dice que tengo 32 horas, es falso, esta mujer adulteró ese informe. Y por supuesto le vino muy bien a la dirección del instituto, todo esto evidentemente impulsado por la seguridad del Estado, pero es muy fácilmente desmontable todo lo que han hecho. Ya veremos qué hace la ley, pero es fácilmente desmontable, no es nada complicado. Ahora, tú vas a seguir, como bien dices, de frente, fuerte como siempre, con tu demanda, que dices que crees que no vas a ganar debido a la situación arbitraria, por supuesto, y el totalitarismo en que se vive en Cuba bajo este régimen, pero tú vas para adelante. Y tienes muchos amigos, incluso tu hermano Ariel, del que hablábamos anteriormente, pues que han sido también expulsados. Ahí está contigo Oscar Casanella, con quien quisiera hablar un momentico, porque él es un científico que también fue expulsado de su centro de trabajo por simplemente pensar. Oscar, bienvenido. Qué honor realmente poder hablar contigo. Muchísimas gracias, Karen, por darnos voz a nosotros y ayudar a denunciar este acoso y represión laboral a los que somos sometidos los trabajadores en Cuba. Mira, Oscar, déjame decir, ya que dices eso, es lo mínimo que podemos hacer desde aquí, pues apoyarlos a ustedes, pero también, ya que ustedes están enfrentando tanta arbitrariedad, tantas injusticias y tantos abusos, pues lo que tienen que saber siempre es que no están solos. No van a estar solos. Aquí estamos con ustedes. Así es que cuéntame, Oscar, después que tú viviste más o menos una experiencia similar y además ha sido muy reprimido también, lo hemos visto, ha sido golpeado, ha sido hostigado, ha sido perseguido por las autoridades cubanas. Bueno, pues, ¿cuál es tu reacción ahora frente a lo que ves que le está sucediendo a tu amiga? Bueno, es de indignación y de solidaridad con ella digamos, en su sufrimiento, ¿no? Porque realmente para una persona que disfruta lo que hace, la expulsión de su vida profesional es como una amputación de una de tus dimensiones, claro, como persona, y te deprime, eso es verdad. Veo que se repite un patrón y es que ellos quieren ejercer esta represión laboral sin dejar explícito que es por ideología o por política. Uh-huh. Ellos tratan de buscar argumentos, mentir y buscar argumentos no políticos, no ideológicos, pero las personas que trabajan con uno, los compañeros de trabajo y los estudiantes conocen cuál es la realidad. En mi caso fue así, en el caso de Omar también. Se sabe que no hay argumento y excusa que justifique esta expulsión, solamente la ideológica, porque ella es una excelente profesora y simplemente esto lo que hicieron fue un teatro para expulsarla.
¿Crees que también es como enviando un mensaje al resto de los profesionales en Cuba para que de alguna manera, y justificada además, tengan miedo de decir públicamente lo que piensan, como lo ha hecho Omara, como lo has hecho tú, como lo ha hecho Ariel, como lo ha hecho Adonis, como lo ha hecho también otra amiga de ustedes que es Lynn Cruz? Y Boris también fue expulsado, Boris González Arena. Boris, claro que en fin, sí. Somos muchos. Por supuesto, esto, digamos, esta expulsión, acoso laboral, porque yo estuve 3 años sufriendo acoso laboral y mis compañeros lo presenciaron. Y la expulsión, esto funciona como un mecanismo de ¿cómo se llama?, de castigo y de escarmiento público frente al resto para de los compañeros de trabajo, para intimidar a los compañeros de trabajo y al resto de la sociedad. Es un escarmiento público al estilo de un señor feudal. La otra cosa que quería señalar es que una expulsión en todos los países hay expulsiones, eso no hay despido, eso no es problema. El problema en Cuba es que las consecuencias son nefastas. Porque, por ejemplo, en muchas esferas, como la mía, en la ciencia, el Estado tiene monopolio de ese sector. Así es. Por tanto, que te expulsen en lo que una expulsión, un despido en otro país de una empresa, pues, bueno, hay otras empresas de campos relacionados, ¿no? Aquí no. Aquí una expulsión significa algo definitivo en tu vida profesional aquí dentro de Cuba, porque que si te despide una institución del Estado que rige este renglón, ya sabes que no vas a poder ejercer más, vas a tener que hacer así una es. Cosa totalmente distinta, por lo menos en mi caso. Es así porque no hay trabajo, no se puede hacer ciencia por cuenta propia, digamos, ¿no?, de forma privada en Cuba. Porque la dictadura ha secuestrado todas las instituciones. Sí. Desgraciadamente es así. La otra cosa es que el conflicto lo sufre la persona, por supuesto que es despedida, la sufren los estudiantes en el caso de que la persona que ha sido expulsada sea un profesor, y lo sufren también los compañeros de trabajo, que muchos están en un conflicto ético y moral tremendo, porque muchos son presionados por la seguridad del Estado. Claro. Casi todos, un gran porciento, y esto hay que reconocerlo y es triste, pero hay que reconocerlo, un gran porciento de los trabajadores cubanos no viven de su salario y tienen, digamos, negocios paralelos que muchas veces no tienen licencia, hay cosas así. Y una de las cosas que hace la seguridad del Estado como buen grupo mafioso es estudiar esas vulnerabilidades y debilidades para poder chantajear a las personas. Y eso, a mí me pasó, fue muy triste, pero yo vi compañeros míos de trabajo que yo los quería, ellos me querían y me conocían bien, que mintieron en la comparecencia pública. ¿Por qué mintieron en la comparecencia pública? Porque simplemente estaban siendo chantajeados. Y ellos después, algunos me dijeron, mira, si yo no mentía, si yo me hubiera atrevido a decir la verdad, a mí me hubieran también expulsado, me hubieran quitado esto y me hubieran quitado lo otro, me hubieran hecho cualquier otra cosa, y entonces, ¿con qué yo sostengo a mis hijos? Y entonces el chantaje económico funciona y es exactamente efectivo y dañino y destructivo. Lo que no se dan cuenta estas personas es que si todo el mundo dice la verdad, no lo pueden despedir a todo el mundo. Eso es lo triste, que sería lo ideal, no es lo que uno desearía. Que todos los compañeros de trabajo se opongan a esa decisión. ¿A la injusticia? Porque estoy seguro que ellos no pueden despedir a todos los profesores del ISDI, por ejemplo, o a todos los investigadores del oncológico, o a todos los profesores de la universidad. Pero desgraciadamente todavía hay mucho miedo. Hay mucho miedo y se justifica también porque, como sabemos, bueno, pues el Estado, el régimen, pues ha monopolizado todo y además se ha encargado demasiado efectivamente de sembrar el terror. Évora, aquí en el estudio, tú eres periodista y en el año 89, como decía al principio del programa, fuiste despedido de Juventud Rebelde. Tu reacción a esto que le ocurre a esta nueva generación de cubanos valientes que en Cuba hablan libremente a pesar de que viven dentro del totalitarismo y
lo que les pasa es esto, que los expulsan y los reprimen. ¿Y cómo fue tu historia también, rápidamente, para después pasar con Adonis en La Habana? Lo primero es mi profunda admiración y respeto por ellos. Se lo tengo que decir. Y Omara, si me estás escuchando, no digas que todo está perdido. No todo está perdido por una razón. Hay una anécdota que puedo citarte de cuando yo emprendí un proceso legal ayudado por abogados, amigos que buscaron vericuetos legales para tratar de desalmidonar el caso que había hecho el periódico Juventud Rebelde, entonces la Juventud Comunista, y fue que cuando me paré delante de la jueza de un municipio, me di cuenta que en aquel momento era la primera vez posiblemente que aquella señora estaba tratando un caso en el que de verdad podía hacer o tomar una decisión que fuera justicia. Yo creo que es muy importante apelar este tipo de cosas, emprender el camino legal que es supuestamente la propia revolución consagra, la propia constitución consagra, pero que al final ellos mismos están dispuestos a violar cuando se trata de un caso como el tuyo. Por lo tanto, no pierdas el optimismo, piensa que vas a ganar ese pleito legal, no tengas la menor duda de que tienes la razón. Ten en cuenta que esas personas que no te apoyaron en el trabajo y que no te apoyan, lo que sienten es vergüenza. Ellos querían avergonzarte a ti, los que están avergonzados son ellos. Piensa que la que está por encima de todo eres tú, la que tienes la razón eres tú y que vas a ganar ese pleito. Y es que tiene las pruebas, sea lo que sea, pero tiene las pruebas de su buen trabajo durante años. Sí, Ébora, en tu caso, ¿cómo fue? En el año 89, rápidamente, porque sí es importante recalcar que lamentablemente la dictadura, bueno, sigue exactamente igual y las técnicas siguen Alberto iguales, Padilla, con fuera pequeños de juego. Cambios, pero exacto. Estos son los pogroms permanentes que hace un régimen totalitario para quitarse deshacerse de la gente que es un poco incómoda, y el caso de ella es muy elocuente. Fue muy sencillo, yo dije en un programa de radio, porque me lo preguntaron, además yo no habría llamado nunca para hacerlo, pero me llaman, me hacen una entrevista y me dicen que qué pensaba yo si el periódico Juventud Rebelde representaba a la juventud cubana. Dije que no representaba a la juventud cubana, ¿y eso fue que me motivo? Parecía que no abordaba temas que eran esenciales para la juventud, que había que hacer reportajes que hablaran más de los jóvenes que se drogaban, de los frikis en aquella época. O sea, mencioné varios temas que eran esenciales para mí para poder tener una penetración real en la realidad, en la vida de los jóvenes. Y eso desencadenó todo el proceso que terminó con una reunión el 30 de octubre del 89 en el teatro del periódico, que levanten la mano los que están de acuerdo. 148 personas levantaron la mano para que me expulsaran. Y el único que no levantó la mano fui yo. Y por supuesto me expulsaron. Pero volviendo a Omara, no tengas la menor duda, porque una de las cosas muy importantes aquí es que tratan de hacerte sentir a ti que a lo mejor tú no tienes la razón. No, que no te pase eso por la cabeza. Tú sí tienes la razón y tú vas a ganar. Omara. Sí, Karen, estoy yo. Espérate, déjame. A ver, Adonis, ¿estás tú ahí? Sí, estoy yo. Porque están los tres con un teléfono. Sí. Y debo decir que intentamos hacerlo con cámara, pero bueno, las malas comunicaciones con La Habana, pues no nos los permitieron. Adonis, ¿cuál es tu reacción? Tú también fuiste expulsado de tu centro de trabajo, tú eres un artista, te dedicas al teatro y pues eres libre, a pesar de que vives en un país bajo una dictadura de 60 años. ¿Cuál es tu reacción? Sí, mira, a mí me expulsaron hace ya casi 2 años, en el 2010-2017, de la asociación Hermanos Ahí. Conmigo fue un acto totalmente arbitrario, porque me expulsan tras la presentación de una obra independiente, Psicosis, de Sara Ken, en casa de Elía Villares. Al otro día, que la seguridad del Estado impidió el estreno de esa obra, que arrestó a varios artistas, entre ellos yo fui detenido, Elía Villares estuvo desaparecida como 2 días, y Luis Manuel Otero también. Al otro día me llama la asociación Hermanos Ahí y me
dice que estoy expulsado de la organización por no cumplir con los parámetros de la organización que responden, ante todo, a la Revolución Cubana. Así me dicen él, le pido una carta de expulsión oficial y me dice que no, se niega a darme carta y yo me voy de la organización sin ningún papel. O sea, que fue un acto ilegal, además. Porque toda organización o todo centro de trabajo debe expulsarte con una base legal. Y en este caso ellos simplemente me dijeron, está fuera, me quitaron el teatro que yo tenía en la organización, hicieron que sacara todas mis cosas, o sea, toda la utilería y el vestuario que yo había almacenado durante casi tres años de trabajo. Y después de eso, lo que pasa, Karen, es que intento hacer teatro independiente. Fue un acto de resistencia. Algunas cosas se pudieron hacer, otras no. Actividades, performance, intervenciones. Pero sobre todo, el grosor de mi trabajo, que era la puesta en escena, era muy difícil concretarla con estas circunstancias. ¿Por qué? Una, porque no tenía actores entrenados que podían responder a la rigurosa forma que yo pido para hacer teatro. Entonces busqué como una segunda opción, que es a través del cine, el cortometraje, el videoarte. Y entonces ahora mismo lo que estoy haciendo es eso. Estoy haciendo cine, tengo pensado hacer una película próximamente, porque el teatro como tal es muy difícil concretarlo en esa situación, en esas circunstancias de persecución. Persecución porque no te dejan hacer el hecho escénico, impiden que el público pase, amenazan a los actores, crean todo una persecución tan grande, desde los ensayos, y todo el mundo sabe que el teatro vive en el proceso. Son meses de entrenamiento, de investigación, de ensayo, y finalmente las funciones. Adoris, lo más importante en todo esto, lo esencial, es que la dictadura castrista los ha expulsado a ustedes, ha expulsado a Évora y a tantos otros cubanos por simplemente pensar diferente y manifestarlo, algo que es un derecho elemental de cualquier ciudadano. Ustedes valientemente lo han hecho dentro de Cuba y por eso los han expulsado de la isla cárcel, que es Cuba, lamentablemente, porque como bien decía Oscar, es muy difícil, y me lo estás contando tú también, pues ejercer profesionalmente dentro de Cuba una vez que te expulsan de un centro de trabajo, porque la gran mayoría de los centros de trabajo en Cuba son dueños la dictadura castrista. Monitoreados por la dictadura, es exacto. Y hasta hacerlo independientemente, como has tratado tú, pues te hostigan todo el tiempo y es casi imposible también. Todo el tiempo. Pero ha sido, yo pienso que lo que pasó con Omar Ruiz Urquiola es una prueba ya más descarada del castrismo todavía, porque estamos hablando de una profesora probada, de una profesora que tiene una trayectoria, primero en el Instituto Superior de Arte, así es, en el ISA. En el ISA y después en el Instituto de Diseño. Estamos hablando de alguien que se suscribe a otro nivel. Pero además es grosera. Por supuesto. Es grosera la decisión esa con una persona, además, que está luchando contra el cáncer, que está valientemente haciéndolo en su vida personal, y que vengan y le tiendan la trampa esta. Eso, tú sabes, eso es un golpe muy bajo, muy, muy grosero, y eso, en todo caso, debe servirle a ella de prueba. Te vas a recuperar de tu enfermedad, y lo que pase en tu trabajo, en última instancia, es algo a lo que te vas a imponer. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos desde La Habana, a ustedes tan valientes que están allá. Ahora se enfrentarán, como siempre, a la injusticia y a la arbitrariedad. Pero ustedes siguen porque ustedes son más fuertes que todo eso. Su trabajo es impecable y eso se ha demostrado con hechos. Así es que, por supuesto, que lo seguiremos y lo seguiremos apoyando. Ustedes no están solos, lo repito. Muchas gracias, Évora. Estamos aquí con ustedes, los valientes desde La Habana. Muchísimas gracias y pues seguimos. Hasta pronto.